Hablamos ahora de deporte internacional. La tenista Serena Williams se impuso de nuevo en Wimbledon. La estadounidense conquistó su sexto título en Londres. Por sexta ocasión, la norteamericana Serena Williams se proclamó campeona en Wimbledon tras derrotar a la española Garbiñe Muguruza en dos sets 6-4 y 6-4 en una hora y 22 minutos de partido. Williams es campeona con doble 6-4 sobre Garbiñe Muguruza, su sexto título en Wimbledon. Estoy muy feliz. Yo tenía claro que quería ganar Wimbledon este año. De todos los Grand Slam, era el que menos jugaba a mi favor. Y bueno, sucedió. Se siente realmente bien. Qué contraste de emociones, ¿no, Javi? Increíble. El de hoy fue el 21º título para la estadounidense en los torneos más grandes del año, que pese a un inicio dubitativo terminó imponiendo su tenis frente a la raqueta ibérica, que con esta final se metió en el top 10 con apenas 21 años. Es difícil concentrarse en una final porque tienes a Serena enfrente y piensas, ella ganó este torneo en 5 ocasiones. Iré en busca del abierto de Estados Unidos para conseguir el Grand Slam, será ahora la obsesión de la número 1 del mundo. Como siempre digo, hay 127 personas que no me quieren ver ganar. Y no es nada personal, solo que también quieren triunfar. Acá disputé partidos sumamente difíciles y eso me da la confianza de saber que lo podré volver a repetir. 21 títulos en torneos de Grand Slams dejó la menor de las Williams a solo uno de igualar a su compatriota Steffi Graf.